La humanidad, tal y como la conocemos hoy, ha logrado avanzar mucho en estos últimos años. No obstante, aún existen misterios que todavía no somos capaces de resolver. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Son unas cuantas de las cuestiones que hemos venido estudiando desde hace siglos, así como la que implica la posibilidad de vida en otros planetas. El descubrimiento de una sola pieza que compruebe que no estamos solos en el universo cambiaría absolutamente nuestra perspectiva para siempre. Y es por eso que los hay algunos que con el fin de conseguir fama y fortuna están más que dispuestos a mentir e inventar lo que sea necesario para que los demás crean en ellos, y lo más triste de todo está en que hay veces en las que consiguen salirse con la suya. He aquí a su gusto 10 fraudes sobre extraterrestres que engañaron a millones. Número 10. Caso Roswell. En julio de 1947, un granjero de nombre William Brazel reportó haber descubierto en su rancho de Roswell, Nuevo México, unos escombros metálicos dispersos por todo el lugar, los mismos que días más tarde serían descritos por la prensa local como los restos de una supuesta nave extraterrestre. La noticia en poco tiempo provocó un revuelo tan grande en todo el estado de Nuevo México que oficiales del ejército se personaron al lugar para verificar los restos, los cuales fueron identificados como un globo meteorológico que había caído en las inmediaciones del rancho. Por varios años, el incidente fue tema de debate entre ufólogos y escépticos, quienes discutían la posibilidad de una conspiración por parte del gobierno estadounidense para encubrir la verdad detrás de un hecho que confirmaría la existencia de vida extraterrestre. No sería sino hasta 1994 que por medio de documentos desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se revelaría que los restos encontrados en Roswell eran realmente de un globo utilizado para la detección de pruebas atómicas de la que sería en ese entonces la Unión Soviética. El proyecto Mogul, que consistía en la producción y manejo de estos globos, era un proyecto militar que se llevó a cabo a finales de los años 40. Su carácter confidencial y la confusión derivada del incidente de Roswell dieron origen a la hipótesis de un ovni que cayó sobre la Tierra y que el gobierno mantenía en secreto al mundo entero. Número 9. Autopsia extraterrestre. Continuando con lo ocurrido en Roswell y aprovechando la popularidad de este, en 1995, un productor fílmico amateur llamado Ray Santilli sorprendió a los medios internacionales cuando afirmó tener en su poder un cortometraje en el que se veía un extraterrestre proveniente de la nave que se estrelló en Roswell, siendo diseccionado por científicos de una base militar. La cinta fue exhibida por primera vez en mayo de ese año ante una selecta audiencia en el Museo de Londres, y más tarde sería vendida a diferentes cadenas televisivas para ser transmitida en más de 33 países. Sin embargo, las sospechas por parte de expertos en edición y médicos forenses despertaron la duda acerca de la autenticidad de la cinta. Luego de múltiples observaciones y acusaciones por fraude, en el 2006, Santilli admitió que el cortometraje no era real y que solo era la reconstrucción de una cinta que él mismo había visto a inicios de los años 90, pero que posteriormente se perdió por la degradación del material. El extraterrestre que se ve en la grabación era en verdad un muñeco hecho a base de mermelada de frambuesa y vísceras de pollo, y los presuntos científicos no eran más que simples actores. Pese a haber reconocido su engaño, Santilli nunca fue condenado por ello, y conservó todo el dinero recaudado con las ventas de la cinta. Si lo que quería era salir ileso, puede decirse que tuvo éxito. Número 8. Jonathan Reed. En 1998, el programa de radio Costa a Costa AM, conducido por el legendario Art Bell, recibió el testimonio de un hombre que se autodenominaba como el Dr. Jonathan Reed. Su historia empieza en octubre de 1996, mientras paseaba junto a su perra por los bosques del estado de Washington, cuando de repente la perra fue tras algo en lo profundo del bosque. Reed cuenta que al alcanzarla presenció atónito cómo su perra era desintegrada por un ser desconocido. Armado de un leño, Reed atacó al extraño ser. Después de matarlo, se lo llevó a su casa, donde lo conservó dentro de un refrigerador. Pasados unos días, Reed se dio cuenta de que el ser aún seguía con vida, por lo que buscó la ayuda de ufólogos que le dieran algunos consejos, y fue a partir de ahí que una agencia ultrasecreta del gobierno empezó a perseguirlo. En palabras del propio Reed, el extraterrestre logró escapar antes de ser capturado, y el gobierno borró todo registro legal de Reed, desde su identidad hasta su nacimiento. Las únicas pruebas que tenía eran los videos, las fotografías y un brazalete que, según él, podía teletransportar a cualquiera que sepa cómo usarlo.
En los años siguientes, el Dr. Reed sería invitado a diversos programas y eventos para relatar su increíble hallazgo, todo mientras se suponía que era perseguido por agentes del gobierno. Reed gozaba de notoriedad, pero desafortunadamente para él, esta no le duraría mucho tiempo. Un análisis de Kodak reveló que los rollos con los que Reed había tomado las fotos no habían salido al mercado sino hasta 3 meses después de la fecha indicada. Además de la presencia de pinzas y cables en las imágenes que eran empleadas para animar al falso extraterrestre. Y por si fuera poco, el interior del brazalete con poderes de teletransportación estaba recubierto del mismo hule espuma utilizado para fabricar muebles. El doctor Jonathan Reed, quien ni siquiera era doctor, quedó expuesto como un farsante, pero no sin antes haber timado a cientos de miles con sus falsas pruebas y su historia retorcida durante años. Número 7. OVNIs en Haití. El 9 de agosto del 2007 se subió un video en YouTube en el que se mostraba un conjunto de naves extraterrestres volando en el cielo de Haití. El video fue subido por el usuario Barsolf814 y en menos de un día fue visto por más de 130.000 personas. Noticiarios de distintos países hicieron notas del video, algunos incluso acreditándolo como verdadero. Detalle del cual la mayoría tuvo que rectificarse después de que el 22 de agosto saliera un artículo en Los Angeles Times en el que el autor del video explicaba toda la verdad sobre este aparente avistamiento ovni. Barsolf814, cuyo nombre real sería David Nicolás, dio a entender que todo lo que aparece en el video no eran más que imágenes creadas por computadora, y para probarlo publicó un video en el que se apreciaba la misma nave extraterrestre del video original siendo controlada por dos ancianas en una calle de París. El caso fue desmentido y Nicolás declaró que para él fue una experiencia entretenida, emocionante y un poco espantosa. Aparte menciona que aún después de haber aclarado el asunto, sigue habiendo gente que se niega a creer que se trataba de un montaje. Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Número 6. Explosión de Tunguska. En el año 1908 se detectó una enorme explosión en la región de Siberia en Rusia. Dicha explosión causó efectos devastadores en un área de 2.200 kilómetros cuadrados y fue el doble de potente que la de la bomba atómica de Hiroshima. Las primeras investigaciones localizaron el epicentro dentro de las proximidades del río Tunguska. Se encontraron hectáreas de árboles que permanecían tendidos producto de la explosión, pero ninguna señal de impacto en la superficie terrestre. El que habría detonado una explosión de semejante magnitud se evaluaba entre un cometa o un meteorito, pero pronto surgieron ideas que sugerían la colisión de una nave espacial. El ufólogo Alexander Kazantsev fue el primero en presentar esta teoría, a la que muchos científicos y escritores calificaron de muy probable. El único problema era que Kazantsev era escritor de ciencia ficción, y esta teoría era la trama de uno de sus libros. La controversia acerca de la causa de la explosión se mantuvo en pie por décadas, siendo hasta ahora la posición más aceptada la de un fragmento del cometa Encke, que ingresó en la atmósfera y se volatilizó antes de alcanzar el suelo. Ahora ya podemos asumir que ningún extraterrestre resultó herido durante este evento. Número 5. Círculos en los cultivos. En los últimos años de la década de los 70, los pobladores de varios condados al sur de Inglaterra reportaron la presencia de gigantescas figuras en forma de círculos en los campos de cultivo de trigo y maíz. Todas las figuras abarcaban un área mínima de 120 metros de longitud y nunca se repetían la una con la otra. En un principio se pensó que podrían ser obra de tornados, pero la hipótesis quedó rápidamente descartada después de que aparecieran figuras que incluían líneas rectas. Para alimentar aún más la intriga, dentro de poco empezaron a documentarse muchos más de estos círculos en otros países de todo el mundo, como Estados Unidos, Japón y Canadá. Ufólogos de todas partes adjudicaron la autoría de estos círculos a entidades extraterrestres que intentaban comunicarse con nosotros y examinaban los círculos uno por uno para tratar de deducir algún mensaje detrás de estas impresionantes formas. La discusión referida a la creación de estos círculos continuó candente hasta 1991, que fue cuando Doug Bauer y Dave Chorley, dos amigos de 60 años, afirmaron ser los responsables de los primeros círculos, enseñando su técnica para hacerlos usando tablas para aplastar las plantas. Al parecer, la razón de estos círculos no era otra que jugarle una broma al mundo entero. Aseguraron haber hecho juntos alrededor de 200 círculos y comprendieron las apariciones de círculos fuera de Inglaterra como grupos de bromistas que sin saber les ayudaron a seguir con la broma.
Aún hay estudiosos que no creen en la versión de estos señores y se inclinan más por pensar en seres de otras galaxias tratando de decirnos algo a través de círculos en las cosechas. Pero lo que sí ha quedado claro es que esta broma pasó a la historia como una de las más épicas jamás ingeniadas. Número 4. Criatura de Metepec. En el 2007, un grupo de trabajadores de un criadero de aves ubicado en la localidad de Metepec, en el Estado de México, se quejaban de un extraño animal que constantemente se escurría en el recinto para devorar a las aves. En un par de semanas atraparon a la alimaña en una de sus trampas, y notaron espantados que esta no se parecía a ningún otro espécimen antes visto. La rara criatura era en aspecto similar a un mono, pero de piel pálida y libre de pelaje. Sin pensarlo dos veces, los trabajadores decidieron matar al indescriptible ser sumergiéndolo en agua toda una noche hasta que se ahogó. La criatura de Metepec no tendría mayor relevancia sino hasta que el investigador de lo paranormal Jaime Maussan compró el cuerpo conservado de la criatura para someterlo a exámenes y develar qué era exactamente. Por lo visto, el peculiar ser tenía ADN tanto humano como reptil y un cerebro muy desarrollado para un mono. Consciente de esto, Maussan se pronunció públicamente diciendo que tenía en sus manos a un ser de otro planeta. Grandes cadenas de televisión como The History Channel se interesaron en el caso y transmitieron documentales basados en la criatura de Metepec. Maussan fue el centro de atención por un buen tiempo, hasta que un taxidermista del criadero de aves conocido como Urso Moreno confesó ser el creador de la famosa criatura, que más bien era un mono tití disecado al que se le añadieron partes de otros animales y algo de piel humana. El mito de la criatura extraterrestre quedó en el olvido, y Jaime Maussan se ganó la reputación de ser todo un charlatán. Número 3. Stan Romanek. Nos trasladamos al estado de Nebraska en Estados Unidos, donde un obrero de clase media-baja de nombre Stan Romanek dio mucho de qué hablar con sus relatos acerca del contacto que viene recibiendo de seres de otra galaxia desde el año 2000. Decía que era acosado por estos seres, quienes lo abducían en las noches y le dejaban marcas en todo el cuerpo. Pruebas no le faltaban. Romanek tenía videos, fotografías, hasta testigos oculares para respaldar su asombrosa experiencia. En el 2002, Romanek accedió a ser tratado bajo regresión hipnótica y así obtener información de estos enigmáticos seres. Durante la regresión, Romanek dejó algunas ecuaciones y diagramas que aparentemente trazarían el cómo estos llegaron a la Tierra desde su planeta natal. Las ecuaciones fueron revisadas y confirmadas por presuntos expertos que trabajan y viven de esta clase de incidentes. Pero a un experto de verdad no se le hace muy difícil entender el fraude de todo esto. Las ecuaciones no son más que fórmulas matemáticas conocidas con símbolos extraños incrustados en ellas. El diagrama que explica el método que usan estos seres para viajar a otras galaxias es una réplica del que se ve en la película Stargate de 1994, y el otro que predecía una catástrofe en la Tierra cuando los planetas se alinearan de esta forma quedó como un dibujo cualquiera porque no pasó nada. Para acabar con este personaje, en febrero del 2014 fue arrestado bajo los cargos de posesión y distribución de pornografía infantil. En su defensa acusa al gobierno estadounidense de conspirar contra él para impedir que siga hablando de los seres extraterrestres. Veamos si de esa manera será capaz de salir de esta. Número 2. Ata. En el 2003 fue encontrada una figura humanoide en el desierto de Atacama en Chile que medía 15 centímetros de alto y tenía una cabeza alargada. El hombre que desenterró a la extraña criatura se la vendió a un empresario de Iquique, quien la retuvo por años cobrando a todo aquel que quisiera tomarle una fotografía e impidiendo que fuese analizada en un laboratorio. Las fotos no tardaron en armar un escándalo dentro de la comunidad ufóloga, ya que con esto ellos pretendían aseverar la teoría de una civilización extraterrestre que visitó nuestro planeta hace miles de años. Finalmente, en el año 2012, Ata, que era como se le denominaba a la criatura, fue examinada por científicos de la Universidad de Stanford, los cuales determinaron que su ADN era 96% humano, pertenecía a la clase de los mamíferos y la rara forma de su cabeza podría ser la muestra de un caso de turismo. Cefalia, una enfermedad que hace que el cráneo se alargue. Concluyeron que probablemente solo se trate del cadáver momificado de un humano mutado y que definitivamente no era un ser oriundo de otro planeta. Aún queda bastante por saber de Ata, pero es evidente que los ufólogos sensacionalistas perdieron su credibilidad otra vez. Número 1. Discos Dropa.
Todo comenzó en 1978 tras la publicación del libro Dioses del Sol en Exilio, escrito por David Agamon y fundamentado en las anotaciones del Dr. Caryl Robin Evans sobre los extraterrestres que habitaron en el Tíbet hace más de 12.000 años atrás. El libro narraba las crónicas de un profesor de arqueología de la Universidad de Pekín que junto con sus estudiantes recorrían las cuevas de las montañas Barankara-Ula en 1938. En el interior de estas cuevas se tomaron con decenas de tumbas de gente de baja estatura. Junto a estas había pinturas rupestres y cientos de discos de curioso diseño. En China ya existían apuntes de discos hallados en tumbas desde el periodo neolítico. Estos eran los discos Bi, que eran elaborados con jade o nefrita y cuya función todavía no ha sido del todo aclarada. La diferencia con los discos Bi está en que los discos Dropa se caracterizaban por tener surcos en forma de espiral y una escritura jeroglífica indescifrable. El libro se apoya en la investigación de un tal Dr. Sum Um Nui que tradujo lo escrito en los discos y anunciaba que contenían registros de cómo una nave alienígena tuvo un aterrizaje forzoso en la Tierra, perdiendo la mayor parte de su tripulación y obligando a los sobrevivientes a vivir entre nosotros. Hasta aquí todo va bien, pero los vacíos en la historia no se hicieron esperar. No hay dato alguno que corrobore la existencia de la expedición a las montañas Barankara-Ula en 1938. No hay rastro que compruebe la existencia del Dr. Sum Um Nui, y nadie jamás ha llegado a ver por sí mismo uno solo de estos dichosos discos. El cuento terminó en 1995 cuando el escritor británico David Gammon reconoció haber escrito el libro tomando como referencia la novela francesa de 1973 titulada Los discos de Biencara. Tanto lo narrado en el libro como el doctor Caryl Robin Evans eran inventos suyos, y todo para engañar a gente inocente. Yo por mi parte, y después de todo esto, seré muy precavido la próxima vez que vea a alguien haciéndose llamar doctor. Si te gustó, dale me gusta. Para más, no te olvides suscribirte. Yo soy Black Mouth y con ustedes, hasta el próximo video.